Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que, al igual que nosotros, tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, soy Yocaña y sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de su programa Hablemos de. Esperando como en cada ocasión que se encuentren bien y que disfruten de nuestra conversación. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante. Esta vez hablaremos de lo que fue el fenómeno conocido como el boom latinoamericano. Pues bien, ¿qué fue el boom? Este fue un fenómeno literario de creación y distribución mundial de obras escritas en América Latina entre la década de los 60 y 70. Fue un periodo dentro de la historia de la literatura en español donde podemos encontrar autores como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Pero antes de entrar de lleno con el tema, ¿qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien, Ocaña. Gracias por preguntar y espero que las personas que nos escuchan se encuentren de la misma manera. Eh, es importante que, que, que recalques eso, Ocaña, de que en la década de los 60 y los 70 fue que, que, que el boom latinoamericano se concibe como tal. Y que una de las puntas de lanza que tenía este fenómeno era su movimiento literario, que era el realismo mágico, ¿no? Y para mí, en lo personal, yo creo que el realismo mágico trasciende más allá de la literatura e incursiona en otros. en otras disciplinas artísticas. Sin embargo, digamos que hay una complejidad en el sentido de poder trasladar lo que el realismo mágico es en la literatura a lo que podría ser en otras. Eh, disciplinas artísticas precisamente por eso podría ser como muy confuso o muy difícil de poder ver que el realismo mágico se encuentre en otras disciplinas a mí me gustaría hablar por supuesto más adelante de lo que hizo juan rulfo que para mí fue como un movimiento eh, muy drástico pero a la vez fue una proeza para él porque pues escribió muy poquito y se encuentra dentro de este tiempo de dentro de este margen de tiempo en el que surge el boom y se considera como parte del boom y no precisamente porque pues él fue como muy muy espontánea su participación fueron dos tres libros sí. y otro me parece que escribió un guión y después incursionó en otras en otras disciplinas como la fotografía y luego estuvo como como que fue un viajero no él experimentó de todo y se puede concebir como como alguien muy talentoso en la escritura y en la fotografía, ¿no? Entonces, este, este personaje es muy interesante y es como, como sus personajes, ¿no? Un fantasma del boom latinoamericano. Pues sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? Rafita, de hecho, pues este fenómeno, porque realmente es muy difícil clasificar qué fue realmente el boom, pues es bastante, pues, ¿cómo se puede decir? No se puede considerar como como un estilo, ni como una corriente, ni como una etiqueta generacional, porque realmente abarca muchas cosas, ¿no? Como dices, no solamente en el mundo literario, pero pues realmente en el mundo literario es donde más destacó. Y como dices, ¿no? El realismo mágico fue prácticamente, por así decirlo, el género que más destacó durante dicho fenómeno, pero no fue el único, ¿no? También lo que fue la novela el romanticismo y otros géneros literarios estuvieron bastante presentes durante, esta, durante este periodo. Y pues, de hecho mencioné estas fechas de entre los 70s y 70s porque en realidad muchos, como dices, es la época en que lo conciben, aunque realmente hay muchos que creen que este, este movimiento sigue vigente hasta el día de hoy, o incluso dicen que otros sí murió en, en la década de los 70s. Aunque también hay quienes piensan que se trata más de una generación de, de jóvenes escritores que fueron influenciados por las ideas socialistas después de la Revolución Cubana. Y otros simplemente consideran que son autores que querían innovar, dejando de lado pues, sus regionalismos y centrarse más en el ámbito internacional. Pero pues eso es ya dependiendo de quién le preguntes, ¿no? <laughs> Aunque lo que sí se puede afirmar es que dicho fenómeno, como digo, no, no tuvo que ver con el estilo literario, sino con los géneros literarios. Aunque eso sí, hubo mayor auge de narradores y de novelistas en esta época. Y dicho movimiento fue encabezado por autores latinos que fueron exiliados en Europa, principalmente en París. Esto es interesante de recalcar porque, porque en el contexto en el que surge este movimiento, fue justamente durante la Guerra Fría, ¿no? ese periodo de tensión entre las potencias capitalistas contra las socialistas, ¿no? encabezadas esta vez la OTAN por Estados Unidos y, y la URSS por, por la Unión Soviética. Así que aquí en Latinoamérica pues, se vivía esa pugna ¿no? entre cuál modelo económico seguir y ante el proteccionismo extremo de Estados Unidos prácticamente se implantó una serie de dictaduras militares que que censuraron mucho, ¿no? La obra de estos autores y por lo mismo buscaron ir a otro lugar en el que pudieran publicar libremente. En este caso el escenario fue Europa. Y pues, si bien antes del boom ya había muchos autores latinos de gran renombre como Rubén Darío, por ejemplo, sus obras no tuvieron tanta, tanta distribución comercialmente, por lo cual este su nombre no transgredió tanto a nivel internacional. Además de que hubo un par de factores bastante importantes para que estos autores del boom tuvieran el éxito que, que posteriormente obtuvieron. ¿no? El primero fue que pues, Europa ya estaba como que buscando nuevos horizontes que explorar en el género literario, ¿no? porque, en las corrientes literarias, ¿no? porque ya estaban como que un poco aburridos de explorar los mismos escenarios ubicados en el viejo continente, sino que ya estaban buscando bueno vieron la oportunidad de, de explorar más sobre América Latina este o sea un continente con el que se había tenido bastante relación en el pasado por la conquista y todo eso y con la cual después de, de, de la independencia de sus colonias pues como que hubo cierto distanciamiento por lo que para los europeos fue bastante innovador bastante refrescante explorar por medio de estas obras los ese territorio que, que hace tiempo ya les podría parecer hasta desconocido. ¿no? Y otro factor muy importante es que contaron con el apoyo de, de personas como Carmen Balcells, por ejemplo, que fue una agente literaria de origen español, que es considerada como la mamá grande de la novela latinoamericana, pues fue ella la que apoyó de, de sobremanera ¿no? a estos autores latinos en Europa. Y si bien hay muchas personas que consideran bun como algo bastante. ¿Cómo podríamos decirlo? Positivo, ¿no? Para, para nuestro acceso a, al medio académico y cultural. Pues también hubo muchos autores latinoamericanos que fueron muy críticos con el boom, pues consideraban que los autores no eran tan buenos, quizás, pero que habían tenido la, la dicha de estar en el lugar y momento correcto. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Sí, es, es correcto, eh, Ocaña, todo lo que dices, y precisamente es correcto o preciso, porque también hay que hablar de todo el contexto social e histórico que ocurría en ese momento. Eh, precisamente a mí me parece que sí se dan muchas, muchos momentos este, benéficos o en pro de que este movimiento pueda, pueda explotar o pueda este, acaparar la atención en la literatura. Eh, precisamente por los conflictos que tú mencionas en europa y la revolución cubana o el inicio o el, o el momento cumbres en, en dictaduras en américa latina no como como pudo haber sido en argentina en, en chile o, o el problema que tenía con el narcotráfico este, en colombia no donde gabriel garcía márquez también se vio forzado a, a dejar su país por amenazas de, de este calibre precisamente porque él era este, aparte de escritor, de novelista, o bueno, antes de ser escritor ya era periodista, ¿no? Entonces el oficio de escribir ya lo tenía, sin embargo, eh, pues él prefirió dedicarse a lo que él le apasionaba. Este, y pueden encontrarlo en varios documentales que tienen. Me parece que hay uno en Netflix sobre, sobre la vida de este autor y, hay, y ahí menciona todo, 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 todo eh, respecto al boom latinoamericano desde la perspectiva de de analizar a este autor, ¿no? Este, que de hecho, por ejemplo, una de las notas que, que él hizo, que ya como que vaticinaba este boom latinoamericano, o al menos el... La, la, esa fusión del realismo de, de la realidad con lo mágico en una nota donde él habla sobre un náufrago, ¿no? Este, esta la pueden investigar, la pueden buscar para que vean cuáles. cómo eran las letras de. de este escritor. antes de, de que se dedicara a hacer este, novelas tan. icónicas como. como El amor en tiempos de cólera. o El coronel no tiene quien le escriba, verdad? Este, pero bueno ya abonando a lo que tú mencionas eh, vamos a hablar de lo que es el realismo mágico. Pues este se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración. ¿A qué me refiero con esto? Es que en la realidad, o en hechos reales o históricos, los autores pretenden eh, como que cambiar o tergiversar o fusionar la historia verdadera con lo que ellos podrían imaginar o con lo que a ellos les gustaría que pasara, ¿no? Y esto se da a través de la búsqueda y enfoque de detalles mágicos. Eh, como venía diciendo anteriormente, este movimiento sería la punta de lanza de lo que fue el boom latinoamericano, pues este enriquecía y caracterizaba las obras que realizaban los protagonistas del movimiento. Y ya habías mencionado algunos. Sin embargo, los protagonistas como tal de este movimiento fueron Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y el galardonado Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Que hay que recalcar que también eh, lo ganaron otras, otras, otros dos escritores. Sin embargo, creo que el de Gabriel García Márquez fue como el que, el que detonó en realidad este... La imagen del, del boom latinoamericano, ¿no? Con, con este libro famoso de 100 años de soledad. Eh, y vamos a compartirles un, una pequeña parte de un blog que tiene Andrea Imaginario. Este, este lo pueden encontrar en la página de culturagenial.com. Eh, me parece que es, un, es uno de los blogs más interesantes y más importantes de alguna manera, si quieren saber de literatura o o de algún libro o alguna reseña, ¿verdad? Eh, y bueno, voy a pasar a leerlo y dice así. El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su apogeo entre 1960 y 1970 cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano. Fue el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri quien acuñó el nombre de realismo mágico al movimiento en un libro titulado Letras y hombres de Venezuela publicado en 1947 como podemos ver el realismo mágico ya venía eh, atisbando que se iba a llamar así desde, desde 1930 o sea tuvieron que pasar otros 30 años para que este movimiento alcanzara su apogeo o su verdadera o la verdadera importancia que le dan no y se da precisamente en este momento por por, por la persona que tú que tú mencionabas, este... Ocaña, por Carmen Balsells, quien fue, desde mi perspectiva, como gestor cultural, fue alguien que supo ver eh, dónde estaba la mercancía de verdad, ¿no? O sea, en vez de ponerse como, como español a saquear el oro y a matar este, eh, personas de la región. Ella dijo: No, mejor vamos a llevarlos a ellos. a que demuestren lo que ellos valen por, por lo que piensan y por lo que dicen y sobre todo por lo que escriben no en este sentido pues el, el boom para mí es es más una visión desde desde el éxito del marketing de alguna manera y del, del dinero que se recaudó no porque al final de cuentas esa cuestión de, de que se hubiera de, de que se haya internacionalizado el, el, los libros o los escritores eh, fue en, en gran parte a ella, ¿no? Y a la editorial Seis Barral, en la que pues hicieron un gran trabajo de, de marketing, de difusión y de promoción, y pues ella prácticamente con los protagonistas fue como su agente, ¿no? Con Julio Cortázar, con, con Carlos Fuentes, con Mario Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez. Pero volviendo a algunas características del boom. Este, algunas de las primeras novelas que se conciben dentro de este fenómeno es la famosa novela Rayuela de Julio Cortázar, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y La muerte de Artemio Cruz del mexicano Carlos Fuentes. Otras obras que que circundaban en este universo del boom latinoamericano este, se consideran como las de Ernesto Sábato con su obra titulada El túnel o de Miguel Ángel Asturias. que es un guatemalteco que escribió la obra El señor presidente y esta obra pues la en vez de acuñarla al realismo mágico algunos la acuñan como a una cuestión más de como un escrito más social o político que realismo mágico. Sin embargo, pues este este escritor Miguel Ángel Asturias fue otro que ganó el Premio Nobel de literatura y posteriormente Mario Vargas Llosa en 2010 ganaría el Premio Nobel otra vez, siendo así cinco escritores y escritora que que ganaron este Premio Nobel. Hay que recordar que el, el primer gal, galardonado o la primera galardonada fue Gabriela Mistral, la chilena. Entonces ella dio pauta a que de alguna manera la literatura latinoamericana o hispanohablante se, se diera a conocer, ¿no? En todo lo alto, eh, siendo parte de, de este cúmulo de personas que han ganado los premios Nobel de literatura, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues que ahí nada más se faltó mencionar también a Octavio Paz, ¿no? Este, como ganador del premio Nobel en los 80 y que también fue como considerado de esa generación que fue todavía muy influenciada al boom, ¿no? La generación del post boom. Pero bueno, ahí haciendo como que un poco en retrospectiva que mencionabas las características del boom y sobre eso de que ya desde 1930 se venía trabajando, si quisiera retomar un poco sobre algunas características y a los que se podrían considerar como los principales precursores al movimiento del boom, ¿no? Al fenómeno del boom. Pues bien, como ya había mencionado anteriormente estos países de América Latina, tuvieron conflictos políticos internos por intentar establecer lo las ideologías del capitalismo o el socialismo como forma de gobierno, lo que al final terminó generando crisis económicas y revoluciones sociales. Y pues estos autores, al verse envueltos en este contexto, a través de la literatura, ya sea combinando la realidad con la ficción, o, o a veces un poco más basado en la realidad que en la ficción, los escritores buscaron dar a conocer las condiciones por las que pasaban sus países de origen. Y pues, como bien decías, prácticamente la, el texto por excelencia en este fenómeno fue la novela. Y las narrativas de este fenómeno, por lo general, se caracterizaron por, por tomar elementos de, de corrientes vanguardistas europeas como no por ejemplo la secuencia narrativa no lineal varias voces en la narrativa o sea historias con varios narradores y que sus tramas solían ambientarse durante conflictos sociales o políticos ya no sea en el medio rural o urbano y eso de que mencionabas de que ahí por, por ahí de 1930 ya se estaba como que trabajando en eso de del realismo mágico pues es interesante que lo menciones porque porque estos precursores del boom que voy a mencionar prácticamente tuvieron su origen como un par de, de décadas antes de todo esto. ¿no? Por ejemplo, antes de, del boom hubo otros movimientos literarios como fueron el modernismo literario, cuyo principal exponente se podría considerar fue Rubén Darío, en el cual fue más la poesía la que resaltó, y el realismo latinoamericano que antes del boom, en las primeras décadas del siglo XX, fue como que el género literario por, por excelencia, ¿no? Pero una vez establecidas las, las corrientes farwandistas de Europa, algunos escritores latinoamericanos ya tendrían la base para, para experimentar con diferentes estilos en su narrativa. Como digo, dos décadas antes del boom, los autores que, que se podrían decir que dieron los cimientos para que, que dicho fenómeno tuviera éxito, fueron, por ejemplo, Jorge Luis Borges con sus obras... Ficciones es el Alep, Miguel Ángel Asturias, como mencionabas, con el señor presidente y, y la obra titulada La gente del maíz. Bueno, y el mexicano Juan Rulfo con su obra El Llano en Llamas, pero principalmente por su cuento Pedro Páramo, que quizás es pues por la obra que más se le conoce. Y pues ya desde estos tiempos, estos autores ya, o sea, imagínate, ya dos décadas antes de que el boom existiera como fenómeno de impacto. Esos autores ya hacían esto de mezclar elementos reales con ficción. ¿no? Además, el boom sirvió para que el mundo conociera como nunca antes la forma de vida de la comunidad latina y sobre todo los problemas por los que atravesaba dicho territorio. Lo que sirvió para provocar un gran interés y por ende un gran número de ventas a los autores de dicho fenómeno. Por primera vez, los escritores latinoamericanos ya podrían vivir de su trabajo artístico. Y pues prácticamente también cabe recalcar que, que desde el principio estos autores al, al criticar los regímenes políticos autoritarios y dictaduras fueron víctimas de la censura o incluso la prohibición de venta de sus obras en algunos países. E incluso por eso algunos de estos autores fueron exiliados de su país de origen. Ok, muy bien. Y ya para concluir me gustaría hablar de tres pequeños puntos. Eh, me gustaría hablar de que Juan Rulfo tuvo una faceta como escritor eh, muy prolífica, en el sentido de que lo que escribió fue mu mucha literatura de, de calidad, pero fue poco el material que terminó este, sacando a la luz, ¿no? Se puede decir que prácticamente los dos libros que más se consumen de él es El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El primero es como un compilado de cuentos. Y el segundo, pues es la novela más famosa de él. De ahí tiene otro escrito que me parece que terminó siendo un guión, un guión de cine, que no recuerdo el nombre, pero me parece que es El gallo negro o El gallo de oro. Eh, y bueno, eh, este, este señor, este escritor, que es uno de los, de los de los que yo más respeto y es de mis favoritos, cada que pueda, pues vuelvo a leer Pedro Páramo o algún cuento de Llano en Llamas pues él lleva el realismo mágico a otra disciplina de alguna manera este, pues él se dedica a ser fotógrafo durante un buen tiempo de su vida y prácticamente eh, si te pones a leer las, las las la novela y los cuentos que él hace puedes ver después con sus fotografías que es como si él quisiera revelar toda la literatura que él que él creyó o creó a través de, de la fotografía, ¿no? Y me, me parece muy interesante porque al final de cuentas no es del todo surrealista su fotografía, sino que tiene que ver más con el realismo mágico, porque las, las, las cosas que él representa se diferencian y se puede ver que son cosas, eh, pues son objetos, pues que tú, que tú eh, logras identificar a primera vista, solamente que los fotografía de una manera tan eh, tan impresionante que es como si él se fijara en cada detalle que que va a fotografiar y en vez de hacer un gran paisaje termina siendo este el detalle de un paisaje no entonces eh, esto termina relacionándose mucho con su literatura y me parece que siempre busca esos lugares como misteriosos con con una cuestión como de ausencia, pero pero a pesar de esa ausencia se sabe o se ve que hay algo dentro de esa fotografía, ¿no? Eh, pero bueno, continuando voy a mencionar otros de los nombres que, que no se mencionaron dentro del boom, precisamente porque pues los que protagonizaron este fenómeno fueron los que ya se mencionaron, y fueron los que al final de cuentas fueron los agentes no de, de, de Carmen Balcells, y este, pues eran como los, los que más vendían, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando yo me refiero a que el boom, eh, más que una proeza literaria, es como una proeza de marketing, ¿no? De promoción y difusión de, de la literatura latinoamericana. Pero bueno, eh, Jorge Luis Borges y Miguel Ángel Asturias ya los había mencionado entonces pues me dedico a hablar de Alejo Carpentier, de Manuel Rojas, de Ernesto Sábato y de Juan Carlos Onetti, que al final de cuentas pues todos son hombres, sin embargo yo destaco la participación de Elena Garro y de Elena Poniatowska, que también fueron contemporáneas de este movimiento de este fenómeno, perdón. Sin embargo eh, pues no, no tuvieron el mismo marketing o el mismo la misma distribución que los demás pero Elena Garro en su teatro tiene muy buenas obras que tienen que ver con, con el, el realismo mágico ¿no? Este, y pues ya solamente para concluir los invito a leer a cualquiera de estos autores y autoras yo les recomiendo de Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada es un libro muy sencillo y muy fácil de leer también hay una película de, sobre esta eh, novela igual hay varias películas de Gabriel García Márquez creo que es el que más eh, terminó siendo eh, representado o llevado al cine entonces eh, pues eso invitarlos a leer y recordar que Mario Benedetti decía sobre el boom latinoamericano que no era como una proeza eh, todo este fenómeno, sino era una cuestión eh, como de... no de suerte tampoco, sino él decía que estos personajes que terminaron representando el boom no es porque fueran especiales, sino porque estaban en el momento eh, y en el lugar indicados. Entonces, esto que dice Mario Benedetti, a pesar de que sus poesías eh, pues son muy muy mágicas, al final de cuentas también es como, como, como que retomaba elementos de, de eso para su poesía. Él los aterriza y. y, y, y los aterriza muy bien. O sea, no son, no son seres mágicos, no son seres divinos que escribieron eh, las cosas que nunca se habían escrito. Sino que fue un más bien fue un buen movimiento el que se hizo a través, a través de sus obras, ¿no? Que, que para mí es esta cuestión de la promoción, de la difusión y de saber vender este producto, ¿no? Entonces, pues de mi parte es todo y de parte del colectivo Faro Austral es todo. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados, nos encuentran como Faro Austral y si no, nos apa si no les aparecemos faro.austral y en YouTube como Faro Austral TV. Eh, espero que escuchen este podcast hasta este momento, compártanlo con sus amigos, comentennos quién es su escritor o escritora favorita del boom latinoamericano y qué libro es el que más les ha gustado dentro de este fenómeno compártanos sus respuestas y compartan este programa con sus amigos con sus amigas con sus familiares y nos vemos en la próxima ocasión bye